¿Qué pasa, riders? Si queréis aprender a hacer whip, este es vuestro vídeo. Ladies and gentlemen, representing Barcelona, bienvenido a Cuadro. ¿Qué pasa, riders? Hoy vuelve a ser un gran día de how-tos. Vamos a aprender a hacer moto whip y varias técnicas de riding que os voy a enseñar. Es algo que podéis aplicar tanto a downhill como a freeride, como incluso con la bici de enduro, pero sobre todo dirt, porque es donde más tiempo vamos a tener en el aire, ¿vale? Para hacer el truco, que bueno, en realidad el whip no es un truco, simplemente es flow, pero bueno, vamos a darle alguna combinación y vamos a enseñaros diferentes tipos de rampa. Hoy voy a montar con mi bici de slopestyle, que es casi como una rígida, pero bueno, quería que me vierais con una doble suspensión, ya que esto lo podéis aplicar absolutamente a todas las modalidades de mountain bike. Lo primero que tenéis que tener claro a la hora de empezar whips es que tenéis un lado bueno y un lado malo, que a veces es igual de bueno o igual de malo, pero normalmente vas a tener que girar al pie que tienes detrás. Un consejo que os voy a dar antes de hacer el how to whip es que debéis tener un buen grip en los pedales, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es torcer en la opuesta dirección a nosotros la bici, por lo tanto, si perdemos los pies podemos tener problemas, así que os recomiendo que tengáis un pedal... ¡Yeah! Así que os recomiendo que tengáis un pedal de metal y una bamba con buen grip que os dé confianza al pisarla. Y si queréis usar guantes no hay problema, pero yo os recomiendo que sin guantes vais a poder mover mucho mejor las manos. Vais a poder retorcerla alrededor del manillar y vais a poder hacer mucho mejor el gesto del whip. Básicamente el whip es esto. Tú giras a la derecha y tu bici gira a la izquierda, ¿vale? Es algo que tenéis que aprender desde el momento uno, tenéis que hacer contrapeso, ¿vale? El whip se hace en la rampa, no en el aire. Si tú sales recto y luego intentas hacer whip, harás el típico... Lo que os tiene que quedar en la cabeza es que vamos a contrarrotar la bici contra el cuerpo, ¿vale? Que sea izquierda o derecha, tú metes la bici, pero al mismo tiempo estás tirando el cuerpo al contrario, ¿vale? Eso es lo que hace que tú luego puedas volver y meterla en el landing, en vez de caer de lado y liarla, ¿vale? Todo moto whip se inicia en la rampa y es donde más tienes que dominar la bici y tu cuerpo para colocarlos luego en el aire y poder volver al sitio sin caer a 90 grados. Entonces, lo que vais a hacer, ¿vale? Es ir hacia una rampa con el cuerpo un poquito hacia atrás, ¿vale? Eso os va a dejar espacio para meter el manillar debajo de vuestro sobaco y de forma que lo tendréis aquí, el manillar este, debería llegar hasta aquí. Entonces, lo que tenéis que hacer es ir a por la rampa con el cuerpo un poco hacia atrás. Cuando estáis en la cresta, vuestras manos ya tendrán que ir a la izquierda y vuestros hombros a la derecha. Me refiero a este gesto, ¿vale? Cuanto mejor hagáis esto en la rampa, mejor os saldrá moto whip. Y la clave también es al principio empezar en saltos pequeños y hacerle una curva así, ¿vale? Si tú quieres hacer el moto whip así, no saltar recto e intentar mover el culo o la cola. Lo que vais a tener que hacer es en la rampa anticiparos un poquito así para llegar aquí, ir más a la derecha y así. Eso es algo que os va a facilitar el movimiento, pero poco a poco, no os flipéis con las curvas en la rampa. Por favor. Incluso cuando estáis aquí, algo que os ayudará es girar vuestra cabeza hacia el lado contrario porque va a crear más contrapeso, ¿vale? Os va a permitir marcarlo mucho más, para el lado que sea. Estoy aquí, miro para aquí, porque tal como estás mirando tú la cabeza, el cuello, los hombros, el pecho, el tronco te está contrarrotando la bici. Por lo tanto, cuanto mejor entiendas este movimiento, con las rodillitas juntas, ¿vale? Que eso también ayuda. Mucho más lo vais a poder marcar. Ya que tenemos diferentes tipos de saltos, voy a empezar por los planos, ¿vale? Porque la técnica es un poquito diferente, es mucho más fácil hacerlo cuando tienes mucho tiempo en el aire, en saltos dobles, cuanto más grande mejor. Hoy estamos en la Poma Bike Park otra vez, que es mi spot favorito en el mundo, como ya sabéis. Vamos a empezar a hacer los primeros moto whips en mesetas, ¿vale? Que es un salto típico que os podéis encontrar en todos los downhills o circuitillos de enduro o de forcross incluso, que es el más común, ¿no? Este es un tipo de whip rápido, ¿vale? Un tipo de whip que os va a pedir venir rápido para poder pasar bajito. Vale, ahora vamos a hacer en un salto de 2 metros. Lo primero de todo, voy a enseñaros que hay que ir para arriba, que es mucho más cómodo para hacer whips, ¿vale? Os voy a hacer un salto normal y uno para arriba, en el cual vais a ver que tengo más tiempo y más comodidad para marcarlo.
Entonces, para ir alto, lo que tenéis que hacer lo primero es entrar fuerte, ¿vale? Pero en la rampa os tenéis que posicionar atrás de la bici, como si quisierais picar, pero claro, vais suficientemente rápido que caeréis en el landing y lo que haréis será subir más. Entonces, una vez tenéis la confianza ya de ir a un sitio bueno del landing y de saltar suficiente para arriba, le empecéis a meter el whip. Entonces, cuando os estáis acostumbrando a subir y ya a meter el whip, lo que tenéis que hacer es ir pasando el movimiento cada vez más pronto, cada vez más en la rampa, cada vez más curva la rampa para hacer más whip en el aire. A mi gusto personal me gustan los saltos más grandes, así que para todo el resto de trucos vamos a saltos más grandes. Va a quedar muy chulete. Tenemos el whip con el manillar para adentro. Tenemos el whip con el manillar hacia afuera. Tenemos el whip del lado malo, que sería así. Tenemos knack-knack. Tenemos motowhip secret. Tenemos el motowhip del chuleta, que es así. No os olvidéis de poner el cuerpo a contrarrotación, porque si no os la pegaréis. Motowhip inver. Tenemos el whip del lado malo, que a mí a veces me sale el pie y se me queda así. Tobogán. No os olvidéis en todo momento de poner vuestro cuerpo a contrarrotación de la bici, ¿vale? Eso es lo más importante. Cuanto más alto subáis, más cómodo será. Tener cuidado de no picar. Esto ha sido todo, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho con los whips, es algo que se puede hacer en todas las modalidades, por lo tanto deberíais pegaros buenas talegas estos días probando, espero que no os hagáis daño, ir con cuidado, espero que dejéis vuestros comentarios por favor, que siempre me gusta mucho escuchar vuestra opinión en los comentarios y vamos a hacer más how to's y más eventos pronto, quedaros ahí. Hola, prueba de sonido, 1, 2, 3. Gracias por grabar, cariño. Nada. Bombón. Vale, vale. Vale. Se está grabando. Ah, vale. Merci. Hoy vamos a montar.